David, asíntota oblicua. Asíntota oblicua es la más divertida de todas. Sí. Sí, sí, bueno, sí, sí, divertida. Para que una función tenga asíntota oblicua, tiene que ser racional y el grado del numerador ser uno mayor que el del denominador. ¿Vale? El grado del numerador tiene que ser uno mayor que el del denominador. El de arriba, uno más que el de abajo. Y, por ejemplo, uno exactamente. Esto es una asíntota oblicua. Es que es una recta, vamos, una asíntota oblicua. No es que tenga asíntota oblicua, es que es una asíntota oblicua. A tu nivel, te van a poner esto. ¿Vale? Y ya está. Porque hay que calcular la asíntota vertical y la oblicua. Si tiene horizontal, no tiene oblicua. ¿Vale? Si tiene, ¿es tener una o tener otra? Sí, entonces no va a tener horizontal. Tiene vertical, está clarísimo. Es cero, la voy a calcular antes de nada. No, voy a calcular los límites, digo. Ah, vale, vale. Cero por la derecha, esto es positivo, esto es negativo, menos infinito. Cero por la izquierda. Esto es negativo, más infinito. ¿Vale? ¿Qué? Grana bien, ¿no? Qué poca vergüenza tiene la juventud. En verano en Granada, ¿qué hay? Calor. Es que yo no entiendo. David, la oblicua. Para sacar la oblicua lo que hay que hacer es dividir. Te lo voy a poner en un formato que tú lo entiendas, ¿vale? Dividir. ¿Vale? Dividir. Vale. Divido. ¿Te acuerdas de dividir polinomio o no? X cuadrado entre X y X. X por X cuadrado, resto. Cero, bajo el cero. Ya está, ¿no? Pues ya no puedo dividir más. Vale. ¿O sí? No, no. No, no. No puedes dividir más. No, no, porque ya... El 4 que sobra, pero ya está. Queda X, aquí no me queda nada, menos 4 sería el resto. Esto sería... cociente más resto partido divisor. ¿Vale? Y esa es la oblicua. Esa es la oblicua. Aquí la oblicua es igual a X. No, esta no es la oblicua. La oblicua es esta, igual a X. ¿Vale? Y ahora viene la parte que a mí me gusta. La tabla oblicua. Tabla oblicua. Si no haces no está bien eso, ¿eh? En el examen lo tienes que decir. Voy a hacer la tabla oblicua. Y si no lo haces, está mal, ¿vale? Entonces tienes que representar la X... ¿Vale? Y le da valores que a mí me salen de la punta, ¿vale? Que son menos 10 y 10. Luego tiene que poner la oblicua, que en este caso es X, de igual. Y luego tienes que poner la función. ¿Eh? No, no, relájate. Entonces, menos 10, Happy Davy. X es menos 10. Y ahora sustituye el menos 10 aquí y te queda
menos 9,6. Y ahora, el día aquí 10. Y sustituyes 10, te queda. ¿Qué información saco de aquí? Para números pequeños, negativos, la función vale más que la asíntota. Pasa por encima. Y para números grandes, positivos, la función vale menos. Entonces yo ya puedo dibujar. Me hago una rayita. ¿Vale? Me dibujo la asíntota oblicua, que es igual a X. Y la vertical, que es 0. Y ahora reflejo la información. 0 por la derecha menos infinito, 0 por la izquierda más infinito. En menos infinito la función está por encima de la asíntota. Y a la derecha está por debajo. Pues tiene que ser una cosa así. ¿Vale? Ahora bien, la asíntota a ti, al nivel que tú tienes, que vas a tener, al nivel subterráneo, no lo he dicho yo, te va a ser la oblicua o va a ser así, que es la, un poco compresa, ¿no? Como la otra, o así, ¿vale? ¿Vale? Te va a salir uno de los dos tipos, esta o esta. Entonces ya puedes hacer las cuatro que hay en ese ejercicio, ¿vale?